necesitaban más y se van a ir dando cuenta al batir que la textura del azúcar va a ir desapareciendo, ya no se siente. Una vez que tengamos el azúcar disuelta, tenemos que mezclar esto con nuestro litro de leche. Solamente revolverlo, ni una ciencia, nada más que esto. Queda bien mezclado. Y listo, estamos. Este es un postre muy rico y súper rápido. Lo que más se demora es en el horno, eso se demora bastante, pero prepararlo es solamente esto. Ahora vamos a realizar el caramelo. Yo les voy a enseñar cómo se hace. Vamos. En una olla tenemos nuestra taza y media de azúcar y aquí vamos a esperar que se derrita y se haga caramelo, ¿ya? Lo más importante de esto es que no hierva, porque si hierve el caramelo agarra un dejo amargo y queda bastante desagradable la boca. Igual es comible si es que les pasa, pero se van a dar cuenta si les ocurre que es un dejo amargo y eso contamina un poco el sabor de la leche asada, ¿ya? Hay que ir revolviendo constantemente y sobre todo fijándose que en las orillas es generalmente donde llega más el calor y ahí puede ser que se empiece a quemar. Como vemos, aquí el azúcar se empieza a apelmazar un poco y a juntarse y eso es signo de que se está empezando a derretir y va a quedar nuestro caramelo. Han pasado, yo creo que más o menos 2 o 3 minutos, no más, es bastante rápido y es necesario ir revolviendo constantemente. Miren el color que tiene, ¿ven? Un color café pálido y esos grumos que van quedando de azúcar después solo se van a ir derritiendo y solo se van a separar, así que no se compliquen. Si ven que el fuego está muy fuerte, bajan un poco o incluso lo separan del fuego un poco. Más adelante, si es que ven que se pueden empezar a quemar, porque no es bueno dejarlo siempre al apagarlo, incluso no es bueno dejarlo en el mismo fuego, porque el calor sigue saliendo y ahí muchas veces yo he terminado el caramelo y ahí es cuando hierve y se me sube y me queda mal. Así que ojo con eso. Perfecto. Miren el color que tiene y la textura. ¿Ven? Que solo se va derritiendo y esos granitos que quedan blancos también. Vamos a bajar un poco el fuego ahora y a levantar un poco la olla para que no se nos queme. La idea es que agarre un poquito color más de tostado, porque este todavía no es caramelo, por así decirlo. Aunque ya está todo derretido, le falta un poquito. Color un poquito más cafecito y estaríamos. Ahí, levanté un poco y este sería, apagamos y retiramos. Ideal es seguir revolviendo acá un poco, seguir revolviendo porque la olla sigue caliente. El olor que sale es espectacular. Seguimos revolviendo. Aquí es cuando vamos a agregar el caramelo, ¿ya? Bien. La receta original lleva más o menos como una taza de azúcar para esta parte, pero como a mí me gusta harto caramelo en la leche asada, yo le echo media más. Así que si ustedes quieren, le pueden quitar azúcar y va a quedar igual rico. Ya, en esta parte es muy sencilla, el único que hay que hacer es agarrar la mezcla que ya teníamos lista y echarla encima del azúcar, ¿ya? Va a sonar un poco y es normal, no se asusten, y es solamente porque el azúcar está caliente y la leche está helada. Eso. Sería. Esto es todo. Esto es todo lo que hay que hacer para tener una leche asada. No es nada más. Nada del otro mundo y muy rápido. Esto ahora va al horno más o menos media hora o hasta que la leche cuaje. Cuando ustedes vean que la leche está bien, está durita y tenga consistencia de flan, por así decirlo, o de leche asada, en definitiva, un poco redundante lo que estoy diciendo, ahí lo sacan. Aquí tenemos ya nuestra leche asada terminada, recién salida del horno. Quiero que se fijen un poco la consistencia que tienen que tener. Si yo la pincho, el tenedor pasa sin ningún problema hasta abajo, pero igual
igual se siente un poco de resistencia, está un poco más cuajada. Va a quedar cuajada completamente una vez que esto se enfríe y una vez que esté un momento en el refrigerador, ¿ya? Lo otro, este color dorado, este tostado fascinante que se le que tiene encima, no necesariamente siempre queda así tostadito, ¿ya? Es solamente dependiendo del horno que ustedes tengan, mi horno es bastante fuerte, así que por ende quedó así. Esto ha sido todo por hoy. Ojalá les haya gustado el programa. Suscríbanse, compartan, comenten, escríbanme a simplisimotv@gmail.com y recuerden, esto es fácil, esto es simplísimo. Nos vemos, chao.